Vale, muy bien, ya amanecido en este sitio. Y anda, a ver el reflejo de la botella. El reflejo este ha podido entrar por la puertita esa por donde salimos antes. Vale, genial. Anda, y aquí esto no había antes. Por la noche no estaba esto. Bueno, vamos a montar las piecitas estas. Aquí están. Vamos a montarlas. Ahí está la monedita azul. Perfecto. ¿Qué más? Aquí hay más moneditas y más cositas de estas. Y aquí encontramos más moneditas. Y más azules. Y un mini kit. Anda. No podía cogerlo. Vale, ahí está. El mini kit. El segundo mini kit que conseguimos en el modo historia de este capítulo 4 de Piratas del Caribe. Vale, vamos a montar las piecitas estas. Genial, ahí están. ¿Qué pasa? Que me faltan más cositas. Aquí tenemos una caja, vamos a destruirla. Y por aquí tenemos moneditas. ¡Anda! ¡Un tiburón! ¡Anda! Nos comió un tiburón. Vale, aquí teníamos piecitas para montar. Las montamos rápidamente. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos más piezas. Efectivamente, vale. Aquí tenemos más piezas. Vamos a montarlas también. Ahí está. ¿Qué es esto? Es una catapulta, me parece. Exacto. Muy bien. Aquí están las moneditas estas. Y ahí hay unas piezas saltarinas. Vamos a montarlas. Vale, es otro montoncito de madera. Genial. Perfecto. Vamos a poner las moneditas estas. Y hay que poner el montoncito en la catapulta esta. Vale, perfecto. Aquí está. Más moneditas y más cositas de estas. Podemos subir por estas maderas. No. Me caí. Vamos a hacer otro intento. A ver si ahora. Ahora. Ahora sí. ¡No! Imposible. Vale, bueno, vamos a activar la catapulta esta. Ahí está. Se está activando. Y hemos lanzado las maderas al otro sitio donde las necesitábamos. Vale, vamos a subirle a la chica la catapulta también. Y vamos a mandarla al otro sitio también. Vale, ahí está. Un montón de moneditas. ¡Genial! Perfecto. Vale, ahí está el Capitán Jack Sparrow. Vamos a por las moneditas esa azul que tenemos ahí arriba. Anda, nuestro pirata auténtico conseguido. Y si vamos por la... Por este sitio. No hay posibilidad. Vale, quiero ir a por la monedita esa azul que tenemos allí arriba. Ahí está. Vale, perfecto. Pero en fin, ya hemos conseguido el pirata auténtico que estábamos buscando antes. Así que vamos a darnos prisa. Vale, está ahí el montoncito de maderitas. Ahí está. Y solo nos falta... un montoncito más de maderas. Vale, vamos a darnos un chapuzón por aquí. Genial. Y ahora, bueno, tenemos que entrar nuevamente a la cueva esta. Vale, genial. Habéis visto el reflejo de la botella, pues ha hecho explotar las dinamitas que estaban ahí. Vale, aquí hay otro reflejo también. Muy bien.
Ahí teníamos una monedita azul. Y aquí que tenemos que hacerle, darle la vuelta a estas cosas. Vale, hay que darle la vuelta nuevamente. Y otra vez. Vale, perfecto, ahora a este otro lado. Aquí tenemos otro. Vale, genial, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Hemos hecho explotar el otro montoncito también. Que estaba situado aquí. Y aquí hay más piecitas de estas. Vamos a montarlas nuevamente. Genial. Y esto también tenemos que orientarlo hacia el otro montoncito que tenemos a, en la parte izquierda de la pantalla. ¿Veis? ¿Dónde están las dinamitas esas? Ahí está. Vale, perfecto. Muy bien. Aquí tenemos más piecitas de madera. Vale. Podemos pasar al otro lado con, por la tabla esta. Muy bien, aquí está el montoncito de madera que estábamos buscando. Vale, genial. Ahí lo tenéis. Y bueno, a ver. Esto... Ah, no. Eso tenemos que hacerlo, supongo que en el modo... En el modo libre. Vale, ahí están las maderitas. Vamos a llevarlas. Vale, genial. Y... Anda, ¿qué tenemos aquí? Vale, hay que llevar esta pieza a este sitio, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y ahora pues tenemos que orientar nuevamente el reflejo este de la... De la luz esta. ¿Y ahí abajo? ¿Qué tenemos ahí abajo? Si vamos a por las moneditas estas. A investigar un poco. Vale. Por este sitio. Si vais a nadar, pues tengan cuidado en que se les acabe el oxígeno. Vale. Así que vamos a subir nuevamente. Y... Vale, ahí está. Perfecto. Ahí está el reflejo. Ya sale afuera del todo. Y aquí está. Vale, aquí está el montoncito de maderas que... Que lo habíamos subido antes. Y vamos a por él. No podemos... Hacer nada más. Perfecto. Ahí está el montoncito. Y aquí está el loro este. Vale. Muy bien. Vale, aquí está, lo ponemos en su sitio y montamos las últimas piezas que faltaban. Vale, ahí está. Vale, se van a poner a hacer señales de humo. ¿Y este que va a ser una señal pirata? Un corazón. Vale, chicos, aquí se ha terminado este capítulo, la guarida de contrabandistas, nivel completado y desbloqueados estos personajes. Vale, ahí está nuestro pirata auténtico conseguido. Genial, ahí los tenéis. Hemos hecho un tesorito también, bastante amplio. Y ahí lo tenéis.
Vale, ¿qué más? Hemos encontrado unos cuantos tesoritos también por ahí. Ahí están. Vale, chicos, encontramos en este capítulo dos mini kits. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este gameplay. Like, favorito, suscríbanse si no lo están, comenten los vídeos y hasta el próximo gameplay.